64 puntos o 65. El común importe. ¿Has dicho 64 puntos? O 65. El común importe. 64 puntos. La Unión Deportiva La Palma sigue incrementando la emoción en cuanto a la afición, a la masa social de la Unión Deportiva Las Palmas. Una victoria in extremis ante la Unión Deportiva Almería en los Juegos del Mediterráneo con ese gol de Jason Murillo en el 93. Lógicamente se espera que este próximo sábado ante el Real Madrid Castilla haya mucha más masa social, esa media de 11.000 espectadores que se incremente a unas 14.000 para que lógicamente vaya habiendo más ambiente en el Estadio Gran Canaria en estos últimos compromisos, porque ya lo decía Sergio Lovera, todo lo que resta van a ser finales, ya va a ser trascendental el resto de partidos que restan para que finalice el campeonato liguero, por lo que se espera que la Unión Deportiva Las Palmas ya esté en esta última fase del campeonato, pues al 100%, con regularidad tanto en casa como a domicilio, por lo que repito que se espera que sean ya estas últimas 13 finales como unos auténticos partidos en el que haya mucho más colorido en el Estadio Gran Canaria, y por ello se considera, repito, que van a ser partidos vitales para el conjunto amarillo, con bajas, como ya les hemos venido contando durante estas últimas semanas. Viene Tato, porque ya no pudo jugar ante la Unión Deportiva Almería, pero podrá jugar ante el Real Madrid Castilla. Bajo mi humilde opinión, le podría quitar el puesto a Macauli Crisantus. De resto, veremos qué alternativas ofrece Sergio Lovera para el partido ante el conjunto de Alberto Toril y del gran canario Jesse Rodríguez. Sabemos que es un filial, encaja muchos goles, pero también los materializa, por lo que va a ser un partido igual de bonito que ante el Barça B. Repito, lo que esperamos es que haya mucho más colorido en el Estadio Gran Canaria este próximo sábado a partir de las 5 de la tarde. Thank you.